Hey, move fast, baby. Bueno, ya que hicimos un poquito de twerking para empezar el día, es lunes, Dios mío, estos pelos, bueno ya, es lunes y me voy a ir hoy hasta el jueves, de lunes a jueves a San Diego con Jessie para tener así unos días, unas minis vacaciones, porque nada, los dos trabajamos bastante y es bien complicado que estemos juntos porque él trabaja todo el día y de ahí cuando llegue la noche. Vemos películas en la noche, pero nada. Queremos unos días para nosotros y nos vamos a ir al zoológico en San Diego y vamos a ir a SeaWorld. Así que nada, estoy súper emocionada. Pero estaba pensando mis comidas. Y ahorita en esta estancia quiero comer lo mismo. O sea, no quiero. Voy a comer, o sea, estos 3 meses es así, así es mi dieta, así es como yo me mentalizo, así es como a mí me funciona, como yo quiero mis resultados. Así que en estos 3 meses así quería lo mismo. Nada, entonces lo que voy a hacer es, de aquí a San Diego son tan solo como 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Así que he comprado mis tuppers extras, porque tengo tuppers acá todavía, pero extras. Y voy a separar mis comidas. Lo voy a poner como una loncherita y apenas llega al hotel lo pongo en la refri. Y nada, y así voy sacando estos días y voy comiendo y voy manteniendo mi dieta igual. Así que nada, acompáñenme en estos días por mis aventuras por San Diego. Y acá se está haciendo mi pavito. La verdad que a mí me encanta a veces cuando está así una nadita, o sea, no quemadito, pero así. Ay, me encanta, porque sabe buenazo. A mí, en particular. Y ya, una vez más, por milésima vez, esta es... Siempre lean detrás las etiquetas. Este tan solo tiene 3 gramos de azúcar. Es esta salsa de tomate. Si quieres, puedes hacer la salsa de tomate en tu casa también, ¿no? Como tú quieras. Si es que sabes hacerla. Pero unos toppers nuevos, pero me estafaron un poquito. Y son bien chiquitos, pero no importa. Entra lo necesario. Entra lo que tiene que entrar. Aquí le pongo mi guacamole, mi palta, ¿no? En cada comida, un poquito. Nada, ahí estamos. Estoy improvisando con unos extras que tengo acá. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, tengo... ¡Baby! ¡Silencio! Ok. So, ya terminé mi meal prep para mi viaje. Esta comida que está acá, lo he así apretado acá. Porque me estafaron. ¡Baby! ¡Oye, malcriada! Jesus Christ, las cosas que aprende este malcriado. Bueno, ya. Él fue a Perú. ¿Y qué aprendiste en Perú? What did you learn in Peru? Conchita madre. Oye. Conchita madre. Baby. What? Bueno, y entonces estoy empacando para San Diego. Están mis comidas acá. Comidas, mis tuppers, todos mis tuppers, mis comidas ya listas en este bolso. Y acá tengo más tuppers de más comidas. Me voy lista. Mi pre-workout, mis aminos. Seguimos. Ya voy a poner mis guacamole, que falta, mis paltas. Unos packs de hielo. Por si acaso, para que la comida se mantenga por lo menos fresca, ¿no? Unos packs de hielo. Packs de hielo a los huevos. Santa tiene with us. Looks cute. One more time. No, I'm kidding. Another leaf. Came in.
Bueno, y ahora que tengo mi propio Keurig ahí en la casa en Los Ángeles, estoy obsesionada con la maquinita. Entonces ahora quiero, en todos lados quiero café todo el día. A ver, ¿cuál voy a agarrar? A ver. Estoy comiendo mi comida. Ah, este es mi guacamole que lo tengo a un lado. Mi pavo, mi espárrago y mi guacamole. Y acá tengo mis demás comidas. Bueno, este es el baño. Siempre me preguntan si es que me pongo protector antes de secarme el cabello, plancharme. La respuesta es sí. Me pongo este. Primero es esta. Es una mascarilla spray reestructurante sin enjuague. Me pongo esta. Es de Fanola. Y me pongo, en este caso tenía ahí en la casa, este de acá, que es para secar el cabello, ¿no? Cualquier marca que a ti te resulte buena, ¿no? Este me dieron hace unos meses y todavía tengo y es buena. So, este es de Pretty Young Thing. Bueno, y aquí en el hotel me pedí claras de huevo, palta, y yo que amo mi tocino. Y un sausage, se me antojó. Estoy con Jessie. Baby, say hi. Baby, buenos días. Compré este case de Beauty Blender para poner mi esponja. Pero una Beauty Blender cuesta como $20. Y esta de Real Techniques, que me parece buena esa también, cuesta la mitad de precio. Creo que esta costó como 10. Pero vienen dos. So, igual compré el case porque el case no tenía, para que no se manche lo demás. Bueno, ya estoy lista. Voy a salir con Jessie. Vamos a ir. Estoy lista. Voy a ir con Jessie al zoológico. Pero quería enseñarles, en realidad, tipo, me baño, me eché mi spray, como les dije, mi reestructurante. Sequé, me planché y en la noche o en las mañanas, apenas termino, me echo un tonificador, un toner. Primero me echo mi toner. Después, bueno, me lavo la cara con un cleansing. De ahí me echo el toner. Un toner. De ahí me echo mi serum, que este es vitamina C. Me echo otro serum porque amo los serums. Y de ahí me pongo una crema. Esta es una crema de agua, water cream. Y nada, ya en la noche me hago una mascarilla. Y estos son parches para debajo de los ojos. Y otra vez, ¿no? Ah, y hoy hice en la mañana, hice este de acá, que es el exfoliante. Eso lo hice en la ducha también. Well, no. He lives in, yeah, you're probably a marked man down there. He lives in Mexico. It's like, yeah, I mean, get him, you know, to ask him to come up to, like, L.A. or the Inland Empire. Like, it's too far. Oh, I can't be seen, right? Oh, you can't. No. Hey, world. Hey, world. This is the map. Sea world. This is the kitty. Hello, baby, this way. Okay. You can see my face. Hello. You're like, hey, what's up? Hello. You're like Timmy. Hello. Oh, hi. I know, I have more, but I'm gonna give it to him, okay? You can use them all. What about you? That's fine, baby. What is that? Hello? Hello? Oh, look how cute he is! Ah, baby, they can't smell like this. Yeah. Toss it up. You want it? You want it? Yes? Baby, look! Do you want it? You want it? Yes? Yes? You saw the other one going. That's awesome. Y estoy en SeaWorld y he traído mis comidas. Sigo comiendo mientras espero el show. ¡Ah! ¡Oh!
small crowd order. Can I be seated? Oh, no. Well, of course. Everything I have. My gold. La familia de Jessie. Magnificent creatures and all. When viewed from above, the black of. Viendo. Hay café Italia. Con mi baby. Y hoy es el segundo día de paseos. Vamos a ir al zoológico. We're going to the zoo, right, baby? Mm-hmm. Baby, to see the monkeys. Huh? What are we going to see? Monkeys. Monkeys? The snakes. Oh, the snakes. My people coming. Dogs! Come here! Estamos en el zoológico de San Diego. Let me hear yours. What's yours? Oh, a little cracker. You see the map? There's your map. Want to go see the snakes. Okay. Go to the reptiles. Okay. Hello. They're so big. Okay, este de acá tiene mis uñas. Hey, sister. Son están a la moda. Oh! Oh my, He died over there, he's just chilling. Please move over to yard one. Front row, do not move backwards. Hello. Oh my god. Oh my god. Oh. Hi. Okay, step down. Step down. I don't want you up like that. Come on, let's go walk. Go to a spa.
Bueno, y después de caminar dos parques, estamos muertos y hemos decidido hacernos las patas para que nos masajeen, nos encrían un ratito. Baby. Bueno, yo sigo con la dieta y ese es mi pulpo, ensalada de pulpo, mientras Jesse come esto delicioso que tiene pan y no sé. Pero bueno, yo decidí acompañarlo como buena novia, aunque sea una noche a comer juntos, pero no dejo mi dieta. Oh, el mi branzino, que es un pescado. Qué rico, me muero. And baby's having... Ooh, look at that pasta, baby. Bucatelli. Ooh. Bueno, me comí el pescado. Y venían como unos payares, pero la verdad los payares es de noche, es demasiado pesado. Y de por sí no estoy comiendo cosas, o sea, en general no estoy comiendo cosas pesadas, nada pesado. Me comí el pescado y venían unos tomatitos chiquitos y con una como una ensaladita encima. Hola a todos. Bueno, hemos estado aquí desde el lunes, aquí en San Diego. Lunes, martes, miércoles, hoy es jueves. Y hoy jueves estamos regresando ya a Los Ángeles y quería contarles de que he estado, aquí está, como les enseñé al comienzo, empaqué todas mis comidas, es más, hasta cubriendo el día de hoy, y ahí en todo hotel hay un hay un refrigerador donde puedes poner tus comidas y siempre ahí se han mantenido todos estos días. El único día que, la única vez que no he comido lo que tenía que comer, o sea, acá, fue ayer en la noche que Jesse quería ir a comer pastas y yo digo, bueno, yo no puedo porque estoy en mi dieta y no puedo comer ningún carbohidrato, pero lo que puedo hacer es pedirme algo, una ensalada. Entonces me pedí una ensalada de pulpo y me pedí un pescado y ahí voy a poner todos estos días los videos y además pasamos unos días lindos ya que mi novio siempre está trabajando y yo también y no estamos mucho tiempo juntos, así que queríamos compartir estos días. Quiero que sepan de que ya esta semana estoy en la tercera semana. El domingo se cumple, como decir, la tercera semana. Ni siquiera llevo un mes, todavía me faltan 2 meses más. O sea, 2 meses y una semana me falta. Y van a ir viendo poquito a poco los resultados. También quiero contarles de que ya me curé de mi lesión. No creo igual que pueda hacer peso olímpico de CrossFit, pero sí puedo hacer funcional y todo. Así que estoy súper feliz porque extraño, como les dije, más que todo la música del ambiente de mi clase. Y voy a empezar a hacer eso de repente hoy en la noche, así que voy a ir informándolos. Gracias a todos. This is for my vlog, so you can say bye. Gracias a mi novio hermoso por unos días maravillosos. Thank you very much, baby, for such a wonderful day. He's the best.